Okay, chicos. Today we are going to start checking some topics about an introduction or fundamentals about e-commerce. Okay. And in our course, we have a page for this topic, and there you can find a presentation and a document and some reports about online sales for 2020 that you have to check. Okay, and we are going to start working with our presentation. So it is about fundamentals of e-commerce. When we are talking about e-commerce, sometimes we get confused, and we confuse the concept with digital marketing. So you have to know that e-commerce means about selling products or services through internet. And digital marketing is just about getting some customers using internet. In this case, marketing digital marketing means about campaigns. Okay, campaigns about to get more customers, more sales. And e-commerce means about to do the sale or to get this sale done. Okay, so in Spanish, comercio electrónico y marketing digital son dos conceptos que normalmente solemos confundir. Sin embargo, es importante establecer la diferencia entre ellos. El comercio electrónico es el proceso de venta completo de productos o servicios a través de Internet, mientras que el marketing digital se enfoca a captar clientes, ¿ok? Normalmente esta captación de clientes, al ser digital, se hace a través de redes sociales. De las principales, pues Facebook, Twitter, Instagram. El comercio electrónico se hace ya a través de plataformas propias y son elementos en donde se puede llevar a cabo el cierre de una transacción. Por ejemplo, en Amazon, que ustedes pueden desde buscar el producto hasta hacer la compra. Mercado Libre. Ahora, comercio electrónico no nada más incluye la venta de productos físicos como los que podemos comprar en Amazon. También se incluye algunas cuestiones que involucren dinero, ¿va? Transacciones realizadas transacciones monetarias realizadas a través de Internet. En este caso pueden ser también reservas o reservaciones en hoteles, reservas de vuelos. Entonces, si tú compras un producto o un servicio, es comercio electrónico. ¿Va? Vamos a checar algunas cuestiones de cómo, bueno, algunas cifras de cómo es cómo fue el comercio electrónico durante los años de 2014, 2015 y algunas proyecciones que en ese entonces tenían para 2016. Resulta ser que del comercio electrónico
había 179 millones de compradores en línea en toda Europa. En Estados Unidos, la cantidad de compradores era de 181 millones. La diferencia entre Europa y Estados Unidos durante 2014-2015 solo era de 2 millones. En realidad no era una diferencia tan alta. De los principales países europeos que compraban a través de Internet eran Gran Bretaña con 42 millones, Francia con 34 millones y Alemania con 41 millones. En este caso, las ventas al por menor en línea eran de dos, en Gran Bretaña, que era uno de los principales países, variaban de 53 millones a 71 millones de euros durante estos 3 años. En Profe. Alemania, el crecimiento fue de 42 millones en 2014 a 64 millones en 2016. En Canadá, país americano, como ustedes sabrán de sus clases de geografía, las cifras eran mucho menores. Ahí, durante 2014, se tenían ventas. Bueno, se ascendía a ventas de 15 millones en 2014 a 19 millones en 2016. Aquí lo importante a considerar es ver que durante estos 3 años que contempla el estudio, hay incrementos. Y estos incrementos son de entre el 15 y 20% más o menos cada año. Entonces, finalmente estas eran las proyecciones, bueno, las cifras obtenidas para esos años. Actualmente, las cifras, los índices de crecimiento a nivel mundial han aumentado de forma considerable. Entre 2014 y 2015, el gasto medio anual por cada comprador en Gran Bretaña varió de 1.267 a 1.389 euros por año, nuevamente por cada comprador. Alemania estaba posicionado de 1.054 a 1.200 euros también por cada comprador. En Estados Unidos, la situación era muy similar a Gran Bretaña, en donde cada comprador gastaba en 2014 aproximadamente 1.234 euros y en 2015 el gasto fue de 1.325 euros. En general, en promedio en Europa, cada comprador estaba gastando anualmente entre 874 y 970 euros. La variación fue de esta, la de 2014 a 2015. Entonces, nuevamente seguimos corroborando que pues el crecimiento de ventas en línea, en este caso de gastos en línea, ha ido incrementando al paso de los años. Por cada transacción durante 2015, en Estados Unidos, en promedio, cada transacción era por 84 euros, mientras que en general en Europa, cada transacción era por aproximadamente 61 euros. En estos casos, pues Estados Unidos definitivamente se lleva la medalla al gasto promedio por transacción más alto. Canadá tampoco estaba muy bajo, ellos estaban posicionados en 71 euros por transacción.
En cuestiones de compras, Gran Bretaña es quien se llevaba la medalla al tener en promedio 21.2 compras por persona durante todo el año. Estamos hablando de casi dos compras independientes y diferentes por cada cliente. Mientras que en Estados Unidos la cantidad era de casi 16 compras por cliente o por usuario de comercio electrónico. En relación con las ventas físicas, podemos observar que en el periodo que va de 2014 a 2015, las ventas físicas han ido disminuyendo, mientras que las ventas online han ido incrementando en su proporción de volumen de transacciones. Maestro. Por ahí quienes más han disminuido en cuanto a tiendas físicas, de compra física, pues son Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos. Y quienes más han incrementado sus ventas online fueron Alemania, Polonia e Italia. Ahora, en cada país las situaciones han sido diferentes, de modo que pues se han tomado distintos métodos de pago y se han generado pues ciertas preferencias por algunos métodos en comparación con otros países. La tarjeta de crédito fue el método de pago preferido por Estados Unidos, Canadá, Francia y Gran Bretaña. Las tarjetas de crédito y de prepago, que son como las de débito, son los pagos preferidos en aquel entonces en España e Italia. La transferencia bancaria fue muy utilizada en Alemania, Países Bajos y Suecia, mientras que el pago en efectivo a contrarreembolso fue el más popular en Polonia. Ahora, me gustaría escuchar un poquito acerca de ustedes. Ay, Dios. Oh, no estaba presentando, lo siento, chicos, cuando no No, esté maestro. presentando, coméntenme para que me dé cuenta, porque ya no me di cuenta. Me comentaron, pero a través del chat. Entonces, de preferencia con este tipo de situaciones, interrúmpanme. De hecho, me gusta que me interrumpan, no pasa nada. Para que les pueda mostrar mi pantalla. Entonces, en la presentación les estaba mostrando hace un rato. Bueno, los conceptos de comercio electrónico, y marketing digital. Después entramos a ver lo de las cifras que les mencionaba, los 179 millones de compradores en Estados Unidos, en Europa, contra los 181 en Estados Unidos. Cómo iban incrementando las ventas al por menor por ventas en línea, cuánto estaba gastándose anualmente cada comprador en distintos países de Europa y Estados Unidos y Canadá. El volumen de, perdón, el gasto por cada transacción y el número de compras que realizaba en promedio de forma anual cada comprador. ¿Cómo fue la evolución de ventas físicas contra ventas en línea? Y los medios de pago preferido por cada país, ¿va? De cualquier forma, también ustedes tienen acceso a través de la plataforma de Canvas a esta presentación. Entonces, una disculpa, chicos, no me di cuenta que no estaba compartiendo. Por favor, cuando se den cuenta ustedes que es como un tema en el que estoy compartiendo pantalla y en realidad no lo estoy compartiendo, interrúmpanme
Igual, si tienen algún comentario, pueden hacerlo en el momento. No me molesta que me interrumpan. De hecho, me gusta y creo que es mejor cuando se hace en el momento. Ok, Pamela dice, creo que no se escuchaba. ¿Ahorita ya me escuchan, Pamela? Sí, es que dos compañeros le hablaron, pero usted estaba hablando. Ouch. Es que yo le dije, maestro, bueno, le iba a decir maestra presentando, pero no me escuchó y siguió hablando. Ay, perdón, chicos, voy a evitar que este tipo de situaciones pasen. Ahorita se me cuatrapeó un poco. ¿Va? Ok. Entonces, estábamos checando los métodos de pago. Entonces, veíamos por cada país durante 2015, pues, cuáles fueron los métodos preferidos de pago. Al día de hoy, estas situaciones pueden haber cambiado, sobre todo a partir de la entrada del comercio informal, por llamarlo de alguna forma, a través de algunas plataformas como Facebook, en donde no te diriges a una tienda oficial, sino a una persona que vende. Entonces, chicos, cuéntenme acerca de ustedes. ¿Qué métodos de pago prefieren actualmente en caso de que estén realizando compras a través de internet? Bueno, en mi caso prefiero por transferencia. No sé, que me den algún número de tarjeta. Y bueno, con las aplicaciones que existen hoy en día, pues no debes de salir de tu casa y ahí mismo realizas tu transferencia. Ok. Sí, creo que el mío igual es más fácil. Bueno, a mí me gusta más igual por Sí. transferencia o de igual forma pagar en un Oxxo, que pues creo que es lo mismo, depositarlo, por así decirlo. Okay. ¿Ibas a comentar algo, Carla? Sí, que también es, bueno, se me hace como más fácil una transferencia a ir a formarme al banco. Okay. Si hacen ventas de repente en sus grupos de Facebook o algo por el estilo, creo que ahí se estila más el pago contra reembolso, ¿no? En efectivo. Sí, pero bueno, igual de cuando son compras así o, bueno, en este caso ventas. Igual se me facilita más un pago cuando me entregan. O sea, es decir, entrega pago. Porque, bueno, tanto por seguridad yo pienso que de las personas como de nosotros, ¿no? Porque como comentado, pues no es una empresa, es una persona. Y realmente no sabes qué tan verídica sea esa persona. Entonces, pues sí, creo que lo que más manejan ahí es pago en efectivo contra entrega. Es correcto. Ok, ¿alguien quiere comentar algo más, chicos? No. No, pues yo concuerdo con mis compañeras al momento de hacer transferencia y pues así en grupos de Facebook, así nunca he comprado, entonces no sabía qué decirle. Ok, bueno, yo la verdad es que yo hacía en grupos de Facebook y esas cosas, casi no he comprado. El carro que compré, lo compré a través de Facebook Marketplace. Entonces fue efectivo a contraentrega, que es casi como irte a parar al tianguis de carros y pues llegar con tu dinero ahí. En este caso, pues es una buena cantidad la que llevas. El riesgo es alto. Hubiera preferido algún otro medio de pago, pero también, pues yo no conozco a la persona que me lo vende, entonces, pues es así de qué tal si se echa a correr con todo y el carro, ¿no? Es una operación más arriesgada, pero en general yo prefiero pagar a través de una cuenta de PayPal cuando el establecimiento lo permite, a través de la tarjeta, incluso.
por aquí cerca, la tiendita de la esquina a la que me gusta ir, acepta transacciones bancarias a través de Clip. Entonces, pues me gusta ir ahí porque así no tengo que estar consiguiendo cambio para ir a la tienda o no tengo que estar yendo al cajero para sacar dinero, todo lo puedo hacer así y pues aquí a la, literal a la vuelta de la esquina, ¿no? Profe. Entonces, pues los tiempos van cambiando. ¿Sí, Marco? Bueno, yo también le iba a comentar de que, pues, no, o sea, no solamente como que en Facebook, sino también en Instagram. Bueno, yo soy mucho de comprar así como en lo que son bazares de Instagram o que son de tiendas online. Por ejemplo, también tengo muchos amigos que se han dedicado precisamente a eso. Si venden ropa, pues la venden por Instagram o así. Pero cuando llegan a ver páginas, como que, o sea, si llegas a desconfiar. La mayoría yo los hago como que transferencias de tarjeta de Banamex o en el mismo Oxxo. Y digo, sí, es como que más fácil, pero también la seguridad es como que un tema bien importante, ¿no? Saber si sí la persona o en este caso la página es como que de confiar, ¿no? Claro. Hay diversas cuestiones de seguridad que legalmente se han ido mejorando, que van desde que te clonen tu tarjeta hasta que efectivamente tú puedas verificar que una página a la que tú le estás pagando sea esa página, ¿no? Y no que cuando tú ingresas los datos de tu tarjeta, un tercero se vaya a robar esa información. Actualmente les digo, hay páginas que están que cubren aspectos de seguridad para que eso no pase. Ya si te clonan tu tarjeta, pues ya sería más bien directamente pues con la tienda que tú estás comprando, no un tercero que se meta. Pero si es una tienda, pues ya es complicado que pudiera suceder, ¿no? Sobre todo si compran en tiendas de renombre. No sé si hacen su pago a través de Liverpool, que tiene cierto prestigio, o en general a través de tiendas oficiales. ¿Va? Ok. Seguimos, chicos. Compartir ahora Profesor, sí. tengo una duda. Sí, Bueno, Elian. un comentario. También ahorita lo que actualmente están implementando también es el pago por medio del celular, ¿no? Ajá. Con el pago, creo que era con el QR, ¿no? Pero, ¿o es Sí. otro? Sí. No, sí es un pago QR, pero ese lo estaba haciendo Hacienda y creo que tiene que ver más con cuestiones de impuestos que con cuestiones de seguridad para con los usuarios. Pero sí, se usaba el código QR. Eso es en una forma, es También creo que con las aplicaciones de Mercado Pago, ¿no? También se puede hacer pagos. sí y no. Ahorita les cuento de Mercado Pago, chicos. Mientras. Codi era la plataforma de los códigos, códigos de barras que comentabas, Elian. Ahora, Mercado Pago es un método de pago, pero este es implementado nada más por y para Mercado Libre. ¿Ah? Es decir, no puedes pagar con Mercado Pago en Amazon o en otras tiendas. Esta nada más es una estrategia, pues, comercial por parte de Mercado Libre. La verdad es que Mercado Libre, pues, sí ha estado innovando varias cosas. Entre ellas, pues, está Mercado Pago. Está Mercado Crédito, en donde actualmente ya en Mercado Libre a ti te dan crédito para que compres tus cositas y pues ya vas pagando con cierto interés lo que vas comprando, ¿va? Sí, profesor. Gracias.
Ok, entonces, continuando, por aquí en 2016, el periódico El Mundo, es un periódico español, publicó un artículo que se titula La burbuja de las tiendas online, el 85% cierra antes de cumplir 2 años. En este artículo se dan algunas cifras crudas acerca de la realidad que incluso hoy en día viven las tiendas en línea. Les dejé el link para el artículo, al artículo completo, el cual me gustaría que revisaran solo por conocer, por ampliar un poquito su criterio y evitar que les pase. Estas cifras crudas yo se las muestro con el objetivo no de desanimarlos, sino más bien de que ustedes puedan diseñar un plan estratégico de modo que pues tomen en cuenta todas estas previsiones para que no les llegue un golpe que les haga perder inversiones, ¿va? Finalmente sabemos que el implementar un negocio tiene que ver con inversión y no queremos que la inversión se pierda, ¿va? Entonces tienen que diseñar un buen plan para que no sucedan este tipo de cuestiones. Entonces, en este artículo se muestra que el 85% de los proyectos que tienen una inversión inicial menor a los 10 mil euros, no sobreviven más de 2 años. Actualmente el euro está por ahí de 25 pesos, más o menos. Entonces, estamos hablando de una inversión de 250 mil pesos. ¿Va? Ahora, es muy probable, no imposible, que si su empresa tiene una inversión menor, no sobreviva más de 2 años. Sin embargo, existen diferentes técnicas para que ustedes puedan lograr rentabilizar su tienda. Esto, pues, lo vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre. Pero bueno, estas son las cifras crudas. Si nos aventamos a implementar una tienda nada más así porque sí, tengo 100 pesos y ya con eso la hago, pues no. Finalmente, como cualquier negocio en forma, necesita una inversión. Ahora, es importante aquí también revisar que el ratio de conversión no, está oscilando por ahí del 1%. El ratio de conversión indica cuántas visitas necesitas en tu sitio para poder realizar una venta. Entonces, si hablamos de un ratio de conversión del 1%, significa que para que tú logres una venta, tendrías que tener al menos 100 visitas. Estas cifras no son tan descabelladas porque, por ejemplo, ustedes que venden o que pueden tener un negocio físico, cuenten cuántas personas entran a su tienda o entran a su establecimiento. De esas personas que entran, ¿cuántas preguntan por un producto? Y de esas que preguntaron por un producto, ¿cuántas se lo llevan? Imagínense que tienen una tienda de regalos en donde la gente va a ver qué se lleva. No llevan como una idea muy específica. Entonces, ¿cuántas personas entran? ¿Cuántas preguntan? ¿Y cuántas compran?
Eso es el ratio de conversión. De todos los que te visitan, ¿cuántos te compraron? ¿Alguien de aquí tiene alguna, no sé, una tienda de regalos o algo así? O vende a través de Facebook, me parece que sí hay vendedoras. Entonces, ¿cuántas personas te preguntan por un producto? Pues creo que es muy variable, ¿no? Creo que dependiendo, no sé, el producto que estés vendiendo y, bueno, tu tipo de clientes que tengas en tu página web o tu página de Facebook, entonces siento que es muy, muy variable. Claro, varía y eso genera, viene a partir de un nicho. Y bueno, es lo que comentar, dependiendo igual cuántos seguidores tengas, va a ser la respuesta que tengas ante esto. Porque, bueno, por ejemplo, en mi caso tengo una página, pero pues no es como que tenga muchos seguidores. Alrededor tengo 250 más o menos. Y de esos 250, a lo mejor solo preguntan, no sé, unos 40 en total, pero en diferentes prendas o así. Ok, entonces imagínate, si tienes muchos anuncios, muchos productos, están viéndolo 200 personas. De esas 240 te están preguntando. Y de esas 40, ¿con cuántas logras una venta? No sé, con unas 15. Ok, entonces ya tienes de 200, estás logrando, digamos, 15 ventas. Que en realidad no sería, yo creo que no serían 15 ventas porque puede haber una persona que te compre tres cosas, ¿no? Tres, cuatro productos. Entonces es una venta con varios productos, entonces serían menos ventas. Y cumple con este promedio del ratio de conversión del 1%. Y eso que ya estás haciendo una publicidad como dirigida, ya está hacia cierto nicho. Cuando tú tienes una tienda como tal, inicialmente, a menos de que generes una campaña, esta tienda está a la vista del mundo, ¿va? A la vista de todos los compradores. Ahora, es importante, como se destaca en el artículo, que aquellas tiendas en línea que no tienen una marca que las respalde, en lugar de necesitar 100 visitas para lograr una venta, necesitan entre 200 y 300 visitas. Entonces, es un ratio de conversión mucho más bajo. Entonces, esto se los cuento también para que cuando ustedes tengan su tienda en línea, ustedes pueden ver cuántos visitantes tienen. Entonces, que no genere conflictos el ver que, por ejemplo, tienen 1,000 visitas. Y solo 10 ventas. Se siguen cumpliendo estas estadísticas. Entonces, a través de campañas publicitarias, lo que ustedes van a hacer es captar tráfico, lograr que más gente los vea. Ello va a incrementar las posibilidades de venta. Estas campañas, pues normalmente es marketing digital y pues sí tiene cierto costo. En muchas ocasiones esta inversión en marketing digital varía entre el 35 y 50% de su presupuesto. Para una empresa o una tienda que apenas va empezando, es muy alto este costo.
Imagínense, si ustedes están pensando en invertir los 50, los 250 mil pesos de los que hablábamos hace un rato, y de esos 250 van a meter 125 mil pesos en promoción, la verdad es que sí pueden quedar desfalcados, ¿va? Quizás conforme la empresa vaya creciendo, pueden hacerlo. Pero es complicado que un negocio pueda hacer esto en sus etapas iniciales. Finalmente, el artículo nos muestra algunos datos acerca de las ventas en Internet. Por ejemplo, el valor medio de una compra. Lo que se vende. Digamos, el volumen de la transacción en euros depende mucho del tipo de e-commerce o de comercio que tienen establecido. En cuestiones de electrónica, para 2016, el promedio del gasto era de 270 euros. En cuestiones de salud, se vendía cada transacción en promedio por 56 euros, para servicios 103 euros, en cuestiones de moda 75 euros y en productos infantiles 58 euros. El ratio de conversión oscila entre el punto 35 y 0.50%. Esto refleja aquello que les comentaba hace un rato, de que tienen que entrar entre 200 y 300 personas a tu tienda para que tú generes una venta. Y acerca de los dispositivos, cada vez es más común realizar ventas a través de tabletas digitales y celulares. Por lo tanto, es importante que su tienda sea visible de forma adecuada a través de uno de estos dispositivos móviles. ¿Va? Hasta aquí, ¿algún comentario, chicos? No, ninguna, profesor. No, profe. Pero está bien. Ok, bueno. A continuación, son las 11:44. Sí. A continuación, vamos a checar algunos aspectos relacionados con, perdón, algunos conceptos relacionados con el e-commerce. Para ello, en la presentación tienen un link hacia el documento y también en la misma página de este tema, dentro de Canvas, tienen acceso al documento. Entonces, para hablar de e-commerce necesitamos manejar ciertos conceptos, perdón, ciertos conceptos. En este momento vamos a revisar algunos, después nos damos un descansito y continuamos con los otros conceptos. Entre estos conceptos tenemos el concepto de dominio. ¿Va? El dominio es el nombre que tiene o el nombre por el cual ubicamos a una empresa o a un negocio en Internet.
Este dominio es, por ejemplo, para el caso del periódico que veíamos hace un rato, el mundo, el dominio es elmundo.es. Si nosotros lo escribimos así como tal en nuestra dirección, en la dirección de nuestro navegador web, nos lleva a la página principal. ¿Ah? Entonces, el dominio del periódico El Mundo es elmundo.es. Tienen, por ejemplo, también a Amazon. Entonces, si escriben amazon.com.mx, ese es el dominio de la tienda de Amazon. Tienen mercadolibre.com.mx. Ese es el dominio de la tienda de Mercado Libre. Es importante que sepan que en el nombre del dominio no se pueden incluir más que caracteres del alfabeto inglés. Es decir, no letras acentuadas, no ñes, tampoco se permiten caracteres especiales, como el símbolo más, el símbolo de pesos, las diéresis, las llaves, los corchetes, el asterisco. Ninguno de estos caracteres se permite para los nombres de dominio. Estos nombres de dominio, ustedes, si van a poner su tienda, ustedes tienen que tramitarlo. Y no están a la venta, están para rentarse. Ustedes los pueden rentar por un año, por 2 años, por tres, por cinco, por 10. Depende del paquete que ustedes decidan adquirir. Y a nivel internacional son administrados los nombres de dominio. Aquí en México, la institución que administra los nombres de dominio se llama NIC, es NIC México. Si ustedes quieren cierto dominio, pueden rentarlo directamente con ellos o a través de terceros, quienes lo gestionan por ustedes. Estos terceros pueden ser, por ejemplo, GoDaddy, Wix, Gethost, etc. Y bueno, obviamente ellos se llevan cierta comisión, pero de este modo es un trámite que ya no hacen ustedes. Sobre todo porque a veces hay que hacer trámites, por ejemplo, para extensiones de dominio.edu, como para escuelas. Entonces, en esos casos, ustedes tienen que entregar constancias de que realmente son instituciones educativas. Si es una herramienta con extensión, perdón, un dominio con extensión .com o .com.mx, el registro es muy sencillo. Pero finalmente, pues si ustedes lo hacen a través de una página de hosting, es más fácil, ¿va? Todavía a NIC México le tienes que enviar ciertos datos, es un proceso no tan engorroso, pero pues sí es más fácil con las empresas de hosting. Como les decía, no se vende, un dominio se renta. Deben tener cuidado con sus periodos de vigencia, porque si a ustedes se les pasa renovar su dominio, puede que llegue alguien más y se los robe o lo rente en lugar de ustedes. En estos casos, si una persona ya te ganó el dominio y a ti te interesa tenerlo, pues tú le puedes decir a esta persona que te lo rente o que te transfiera los datos, pero obviamente pues esta persona te lo va a vender en una cantidad o a un costo más alto.
Entonces, pues, por eso es importante mantener bien las fechas de expiración de sus rentas de dominio. Aquí en el documento les puse algunos ejemplos de dominio, como pueden ser liverpool.com.mx, elmundo.es, mercadolibre.com.mx, amazon.mx, aeroméxico.com, upmetropolitana.edu.mx es un dominio. ¿Dudas? Entonces, profe, sí podemos crear un dominio, pero ¿lo rentamos o ya nos rentan el dominio con el nombre que es? Tú puedes generar el nombre que tú quieras. Y ya ese dominio se reservaría a tu nombre por el tiempo que tú generes la renta. Si tú tienes, por ejemplo, un negocio que se llama Gran Paraíso, tú puedes rentar un dominio que se llame Gran Paraíso. No necesariamente tiene que existir. Por ejemplo, en lugar de Gran Paraíso, tú le puedes poner Gran P, y así se asigna, sin problema, así te lo reservan. Tú puedes formar la palabra. Solo que normalmente, pues tú vas a formar palabras de modo que tus clientes te puedan identificar. Si yo tengo una tienda que se llama Dulcerías Lulú, no es como muy lógico que yo haga una tienda web y que esta tienda yo se la pase a mis clientes y les diga, yo soy el mismo, pero el dominio se llame Fantasías Miguel. Es posible, pero no es como muy lógico, no es consistente, no es coherente. ¿Va? Profe, ¿y aproximadamente qué costo tiene este dominio o la renta de este dominio? Los costos varían dependiendo de la extensión. La extensión del dominio es ese .es, .com, .com.mx, .edu, .edu, .mx. Hay dos dominios que son gratuitos. Los dominios gratuitos son para empresas o instituciones sin fines de lucro. En este caso son los .org, .org. Un dominio .com sencillo puede estar rentándose entre 300 y, no sé, 500 pesos al año. Un dominio .com.mx tiene un costo de renta aproximado entre 500 y 1,500 pesos. Depende con quién lo rentes. Un dominio .mx, nada más, sin el .com, te debe estar costando más o menos unos 700 pesos anuales. ¿Va? Nuevamente, depende con quién lo... Perdón, con quién lo adquieras. Gracias, profesor. Ok, ahora vamos a hablar acerca del hosting. Cuando tú implementas una página web, finalmente tu tienda va a ser una página web, como lo es amazon.com.mx. Es una página web, solo que en lugar de mostrar como información o como un blog o cosas así, pues te muestra productos. Para ello, tú necesitas tener un servicio de hosting. Este servicio básicamente es un espacio en el disco duro de un servidor que está conectado a internet y que se puede asociar a tu dominio. ¿Ok?
Esto es para que tú como vendedor o tú como propietario del negocio creas tu sitio web en este servidor en este servidor. Y entonces tu cliente cuando teclea tu dominio va a ver el sitio web que tú implementaste en este servicio de hosting. ¿Va? Es importante que ustedes, siendo un negocio formal, renten un servicio de hosting por dos cosas. Ustedes pueden implementar un sitio web en su computadora personal, en la de su casa, y puede funcionar. Pero resulta que si ustedes apagan su máquina o se les descompone su máquina, el sitio no estaría visible. En cambio, con un servicio de hosting, ustedes en general tienen la garantía de que su servicio va a estar arriba o va a estar funcionando el 99.9999% del tiempo. Es decir, que por cada año, solo durante algunos minutos, no van a estar, su sitio no va a estar disponible. Y esto, pues, se debe a que, pues, de vez en cuando tienen que reiniciar los servidores o, pues, tienen que darles mantenimiento, cuestiones por el estilo. ¿Va? Ahora, la otra situación es que, en realidad, estos servidores de archivos o servidores para el sitio web tienen una IP, es una dirección de internet asignada de forma única. De este modo, cada dominio va a tener una IP diferente. En cuestiones de cómputo, es más fácil manejar números que palabras. Entonces, cuando tu cliente escribe el nombre de un dominio, lo que sucede internamente en los servicios de cómputo es que se busca el nombre del dominio y se identifica cuál es la IP asociada. Una vez que esa IP está identificada, se consulta al servidor que tiene esa dirección IP y el resultado que ese servidor te manda, esa página que te genera ese servidor, es lo que le mandan de resultado a la persona que está consultando la página web. Les repito, en cuestiones de cómputo es más fácil manejar números que letras. Por eso las IPs son numéricas. Sin embargo, nosotros como humanos no sabemos cuál es la IP de cada dominio. Existen una especie de tablas que son como índices que dicen, ¿sabes qué? A tal dominio le corresponde tal IP. Entonces ya lo que se hace en el proceso es que se busca el dominio, se ve qué IP tiene y con base en esa IP se hace una consulta a ese dominio. Todo este tipo de operaciones ocurren tan rápido que nosotros pues, no las podríamos detectar. Digamos que la vista humana no los alcanza a detectar, pero ese es el proceso que sucede internamente. Si, por ejemplo, ustedes quieren saber cuál es el dominio de una página, perdón, cuál es la IP de un dominio de una página, ustedes, si están trabajando en Windows, pueden abrir su consola, que es símbolo de sistema, o si trabajan en algún otro sistema operativo, pueden abrir una terminal
Y si escriben ping y el nombre del dominio, por ejemplo, google.com, van a obtener como resultado la IP a la cual se están conectando en realidad, que ya es una serie de números a los cuales corresponden con el servidor, la dirección del servidor que aloja la página de Google. Lo mismo sucede si, por ejemplo, ustedes quieren saber cuál es la IP de Amazon.com. Entonces, hacen su ping a Amazon y aquí ya les muestra la IP de los servidores de Amazon. Si ustedes escriben, por ejemplo, amazon.com.mx, es amazon.com.mx, ustedes pueden ver otra IP. Entonces, significa que el dominio amazon.com y el dominio amazon.com.mx están alojados en servidores diferentes, porque yo estoy obteniendo una IP distinta para cada uno de los servicios. Así es como se comunican las computadoras a través de Internet. Obviamente, para nosotros como humanos, pues sería difícil recordar que la página de Amazon es 54.239.18.74. Es más fácil recordar amazon.com.mx. Para eso nos sirven los nombres de dominio, para saber o para irnos como de una forma más intuitiva a un dominio o a una empresa en específico. Si yo, por ejemplo, aquí copio esta IP y la ingreso en mi navegador, es la IP, creo que esta es la IP pública. Hay un firewall en Amazon, pero a ver si esta funciona. rramirez.com. Ustedes ingresan el nombre del dominio, ahí estoy. Y aquí al hacer un ping, si solo esta IP está asignada a este dominio, ok, me tendría que mostrar esta misma página. Aquí lo que sucede es que con mi servicio de hosting están relacionadas, perdón, con la IP están relacionados varios dominios. Entonces, por eso no me lo muestra. Pero si fuera una sola página, yo al escribir esta URL, que es la dirección IP, tendría que mostrarme solamente ese servicio. Ahora, bueno, las IPs me permiten conectarme a un servicio en particular. La URL
es toda una ruta que ustedes pueden escribir en la barra del navegador para llegar a un recurso en Internet. Este recurso puede ser una imagen, una página, un documento, un video, cualquier cosa que pueda estar publicada en Internet. Y se compone tanto del dominio como de una ruta hasta cierto recurso. Por ejemplo, si yo entro a la página de la universidad y me voy al calendario, la URL completa es el dominio más una ruta para llegar hasta el calendario, que sería UP Metropolitana, diagonal general, diagonal calendario escolar. De este modo, pues yo puedo llegar a ciertos recursos directamente escribiendo la URL en mi navegador. Hace un rato, si se dieron cuenta, yo entré a la página principal de UPMH y de ahí hice clic en el hipervínculo del calendario escolar. Aquí, si yo ya me sé la URL, yo puedo ingresarla directo y así en automático me voy hasta el recurso, en este caso hasta el calendario escolar. Entonces, para eso nos sirve también tener URLs completas. Es importante que si su tienda es nueva, utilice URLs amigables. Amigable significa que yo puedo entender a qué se refiere una URL a partir de verla, y ello me va a ayudar a que pueda además recordarla. Por ejemplo, si yo solo veo upmetropolitana.edu.mx, diagonal general, diagonal calendario escolar, yo puedo recordar fácilmente y puedo deducir que esta URL me va a mostrar el calendario escolar. Algunos ejemplos de URLs no amigables son, por ejemplo, este link que les coloqué en los ejemplos, que es elmundo.es, diagonal comunidad valenciana. Hasta ahí podemos deducir que trata algo acerca de Valencia o algo en España. Y ya después tenemos 2016-0521, que si nos ponemos un poquito creativos, podemos decir, ah, pues es una fecha. El año es 2016, el mes es mayo, el día es 21. Y después de ahí no tenemos la más mínima idea de qué significa el otro numerito. Entonces, pues ya no es una URL tan amigable. En cambio, si por ejemplo yo checo esta URL de Mercado Libre, dice artículo.mercadolibre.com.mx, vienen algunas palabras raras y después dice whisky Jack Daniels. Entonces, ¿a qué creen que se refiere esta URL? ¿Sí me oigo? Pues a la bebida, ¿no? Ajá. Sí, profe. Y pueden deducirlo directamente a partir de de la URL, ¿no? Si yo quiero comprar el whisky Jack Daniels, pues igual y le pico a esto y ya me salen los precios, ¿no? Me sale el producto. Si yo entro, por ejemplo, si yo veo esta URL de Amazon, que dice amazon.com.mx, Giorgio Armani, Aqua Toilette, puedo deducir un poquito a qué se refiere, ¿no? Giorgio Armani son perfumes, Aqua es el Aqua de Gio, es el perfume Aqua de Gio.
Y pues si estoy en Amazon, pues puedo saber que es una página para el producto. Si estoy en Aeroméxico, si veo la URL que dice aeroméxico.com diagonal SMX diagonal reserva, nosotros podemos deducir que en esta página directo me voy a reservaciones con Aeroméxico. Tengo la URL de UP Metropolitana, diagonal, punto edu, punto MX, diagonal general, diagonal calendario escolar, que si, pues puedo deducir que si yo ingreso esa URL así como está, pues me voy a ir a ver el calendario escolar de la Universidad Politécnica Metropolitana. Entonces, para eso me sirve una URL amigable. A partir de estas URLs amigables, sus clientes pueden recordarlos y conocerlos mejor. ¿Va? Es más fácil que te reconozcan si te recuerdan o si algo les suena lógico, como en la URL de calendario escolar, a que si algo pues no tiene ni pies ni cabeza, como sucede en la URL de elmundo.es. Si yo les digo soetriresorts.com.mx, diagonal resorts, diagonal México, diagonal paraíso, ¿de qué piensan que es esta página, chicos? ¿Como de agencia de viajes o hoteles? Ok. Un hotel, ¿no? Ok. Entonces, todo esto lo deducen a partir de la URL. ¿Va? Efectivamente, Soetri es una cadena de hoteles lujosos a nivel internacional. Entonces, si estoy hablando de resorts, son nuevamente reservaciones para el resort. México, quiere decir que voy a ver hoteles de la cadena de Soetri en México. Paraíso. En este caso, Paraíso se refiere a un hotel en específico, que es el Hotel Paraíso de la Bonita. Este es un hotel de la cadena de Soetri que está ubicado en Puerto Morelos, que es en la Riviera Maya. Va, entonces, si ustedes tienen si se topan con una persona a la que le gusta mucho viajar, que conoce Soetri y que le gusta en particular este hotel, con que recuerde la URL, va a poder hacer sus reservaciones en un paso. No va a tener que andar buscando primero entre los países y luego de los países ver cuál es el hotel que quiere. O sea, hace una navegación como más directa. ¿Va? Así sucede también con sus productos, chicos. Entonces, por ello es importante tener URLs amigables. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No. No, profesor. Va. Bueno, conceptos, conversión. Como comentábamos hace un rato, cuando estábamos viendo el artículo del periódico de El Mundo, conversión es el ratio, es la proporción que mide las ventas en mi tienda en línea. Y lo voy a obtener dividiendo el número de visitas totales, perdón, el número de ventas entre el número de visitas. Y obtengo un porcentaje. Esa va a ser mi tasa de conversión. Ratio. Es un concepto, es el concepto de tasa de conversión. Así podríamos traducirlo en español. Sin embargo, no se familiaricen tanto con el concepto de tasa de conversión, ya que es mucho más común utilizar el concepto ratio. ¿Ok? Si ustedes tienen una tasa de conversión, un ratio de conversión del 1%, significa que de cada 100 visitas se realiza una compra. Entonces, si en un día
1.000 personas los visitan y su ratio es del 1%, entonces quiere decir que van a hacer 10 ventas diarias, pero para ello necesitan recibir 1.000 visitas para 10 ventas. Si a la semana ustedes reciben 7.000 visitas, estarían apenas realizando 70 ventas. Ahora, esto es con un ratio del 1%, pero hace un rato, con base en el artículo del Mundo, veíamos que el ratio es para el 1% de empresas que ya tienen una marca, que ya están establecidas, que ya son como bien sólidas. Si una empresa apenas está empezando, tiene una venta del 0.35%. Si hacemos esta cuenta, esta operación, yo puedo ver que si yo tengo 7.000 visitas a la semana por 0.035, que es el 0.35%, quiere decir que por 7.000 visitas voy a estar haciendo 24 ventas. Obviamente, las tiendas ya establecidas pues reciben una cantidad inmensa de visitas, un volumen altísimo de tráfico. Estas visitas se les llama tráfico. Entonces, pues por eso venden más. Imagínense, si yo estoy haciendo ventas para, no sé, vamos a ponerle 1.500 pedidos. Imagínense cuántas personas tuvieron que entrar en ese día para visitar mi página. Entonces, son cifras altas, ¿va? Keywords. Un keyword es una palabra clave. Ustedes dentro de su negocio tienen que investigar, tienen que pensar, tienen que plantear cuáles son las palabras clave que están relacionadas a su producto. De este modo, ustedes con esas palabras clave pueden ingresarlas mucho dentro de sus páginas, dentro de sus productos. Y entonces, cuando alguien entre a Google, busque esa palabra en específico, ustedes van a salir como opción para que esta persona los pueda ver, o pueda hacer clic y ser direccionada hacia su página. Keyword Research es una investigación que ustedes van a hacer antes de poner su tienda, y basados en su producto, van a hacer una investigación acerca de qué palabras clave producen mejores resultados, es decir, qué palabras clave son más buscadas en Internet. De este modo, no sé, si ustedes venden guajolotes, pueden encontrar que dos palabras clave pueden ser guajolote y pavo. Pueden hacer una investigación y ver qué busca más la gente. ¿Buscan la palabra pavo o buscan la palabra guajolote? Con base en los resultados que obtengan, pueden empezar a implementar ya su tienda en línea
De modo que la palabra, no sé, si la palabra pavo fue la más buscada, entonces, pues van a escribir la palabra pavos en distintas partes de su página para que sea más, para que se haga alusión a esta palabra clave. ¿Va? Esta investigación te va a permitir, en especial, dos cosas. Una, vas a poder estimar la rentabilidad de tu tienda a partir de ver cuántas personas buscan cierta palabra relacionada a cierto producto. Y dos, evitar tiempo, perder el tiempo para posicionar palabras clave, o bueno, de ingresar palabras clave en tu página que no te van a dar una buena posición dentro de un buscador. ¿Va? Nuevamente, si yo vendo a estas aves, y por ejemplo, pavo es más buscado que guajolote, entonces yo no voy a intentar posicionarme a partir de la palabra guajolote, porque ya sé que esa casi no la buscan. Voy a intentar posicionarme a través de la palabra pavo. ¿Va? Ahí no estoy perdiendo tiempo intentando con guajolote, porque ya sé que guajolote no me va a dar los mismos resultados que pavo. Para eso me sirven las investigaciones sobre palabras clave, keyword research. Ahora, de algunas clases de mercadotecnia, ustedes deben tener el concepto de un nicho. Su nicho de mercado, el nicho e-commerce, es un concepto muy similar, solo que se refiere como a personas o a segmentos de la población ya bien ubicados. Y bueno, son personas, son usuarios de Internet que van a ser o que tienen la posibilidad de convertirse en sus clientes, tal y como sucede con el nicho de clientes en una empresa física. ¿Va? Ahora, en el caso de comercio electrónico, contamos con distintas herramientas gratuitas para poder conocer el volumen de este nicho. Una de estas herramientas es Google AdWords, que te puede decir cuántas personas o cuántas búsquedas se hicieron acerca de una palabra clave o cómo es el margen de usuarios. En Facebook tienes Facebook Insights, que lo que hace es que tú vas delimitando un campo. O un nicho de personas, de usuarios de Facebook, que corresponden a ciertas características. Características demográficas, es decir, que viven en cierto lugar, ustedes saben. Características del sexo, la edad, en donde viven. ¿Cuáles son sus intereses? ¿A qué páginas le han dado clic? ¿Va? Dentro del mismo Facebook. ¿O en qué páginas le han dado me gusta? ¿Qué personajes siguen? Si siguen algún personaje en especial, algún personaje público, ¿qué tipo de personajes siguen? Y a partir de eso, ustedes pueden ir determinando su nicho para lanzar campañas. Otro concepto importante es el SEO, que es una herramienta, o más bien es una metodología para que ustedes puedan aparecer en los resultados de los buscadores como Google o Bing de forma orgánica. Es decir,
sin pagar. ¿Va? Únicamente con el uso de palabras clave que ustedes poco a poco se vayan posicionando entre las primeras posiciones de su buscador. También tienen, ay Dios, ¿qué hice? Ay, ya se me fue. También tienen el concepto de SEM, C-A, perdón, S-E-M, y este se refiere a la creación de campañas, ya es marketing digital, ya son campañas pagadas, para que aparezcan entre los primeros resultados dentro de un buscador. Ahora, si mi palabra clave es pavo, yo vendo pavos o guajolotes, el usuario llega y escribe venta de pavos. Todos los anuncios que me muestra Google, que me muestra mi buscador, que dicen anuncio, son anuncios pagados. Es publicidad que alguien ya ha, vamos, ha contratado para que cuando escriban venta de pavos aparezcan primero. Y aquí, pues ha pagado Mercado Libre, ha pagado a la cena de Mónica. Entonces, estos que son anuncios pagados corresponden a SEM, mientras que los que ya no son pagados, por ejemplo, este de Superama, no es un anuncio pagado. Walmart, este tampoco es un anuncio pagado, también son ventas de pavos, pero esta ya es una búsqueda orgánica. Se están posicionando primero porque entre sus palabras clave están pues la palabra ventas, la palabra pavo, están las palabras, los keywords que determinamos. Además, si dos páginas tienen los mismos keywords, lo que va a hacer que uno se posicione antes del otro es la cantidad de visitas. Internamente, Google lleva la cuenta de cuántos entraron a Superama a partir de esta lista, de cuántos entraron a Walmart y los va a ir posicionando con base en esta, en esta cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes crean un sitio nuevo, una tienda nueva, es complicado que desde el principio aparezcan entre los primeros, entre los primeros resultados, únicamente usando búsquedas orgánicas. Pero poco a poco, con el tiempo, ustedes van a ir mejorando su posición. ¿Va? Aquí está igual con una buena posición, carniceriavictoria.com. Comepavo.com.mx. Esta es una búsqueda súper orgánica que hasta en el dominio tiene la palabra clave. ¿Va? Ahora, que si la empresa que vende estos pavos vende además otras cosas, que aquí se ve que venden pavos, pollo y productos avícolas,
quizás ellos tengan muchos dominios y quizás tengan un dominio que se llama come pavo, un dominio que se llama come pollo, un dominio que se llama, no sé, productos avícolas, por ejemplo. Entonces, eso va a hacer que sean, pues, direccionados, ¿no? Si tú escribes pavo, pues, es más fácil encontrarlos. Entonces, por eso es importante hacer una búsqueda, un keyword research, para saber cuáles son las palabras que a ti te conviene más. Si yo aquí ahora, en lugar de pavo, escribo guajolote, ahora los resultados pues ya cambian un poquito. Por aquí ya en la búsqueda orgánica me está trayendo Facebook, me trae a la Moody, que de hecho está aquí en Hidalgo, en El Paso, Yucán. Entonces, aquí la búsqueda orgánica no nada más está detectando las palabras clave, sino que además yo estoy en Hidalgo. Entonces, me queda más cerca comprarle a la Moody que comprarle a alguien que está, por ejemplo, en Guerrero o en Puebla o en algún otro estado. ¿Va? Para eso sirven todo este tipo de investigaciones. Ustedes, a partir de una investigación, un keyword research, determinan su nicho. Y en su nicho ustedes establecen, pues, como ustedes saben, tantas características como es posible de sus clientes. ¿Va? Pero aquí definitivamente me salen resultados diferentes a los de los pavos. Ya sería cuestión importante revisar qué genera más resultados, si el pavo o el guajolote. De hecho, aquí, por ejemplo, me sale hasta este de terrenos en venta en el Guajolote. Supongo que es una colonia o algo por el estilo. Que para vender terrenos desde 12 millones de pesos, yo no le pondría el Guajolote de entrada, pero bueno, esas ya son otras situaciones. Departamentos residenciales en venta en el Guajolote. Dice Remax, Guajolote, Mezquital, Durango. Debe ser una zona muy exclusiva, supongo. Pero ya me salen resultados distintos debido a las búsquedas orgánicas. Ok, estamos en SEM. Muy bien, chicos. Hasta aquí, ¿dudas? No, profe. No, profe. Bueno, creo que nada más pueda compartir nuevamente en las definiciones en el de Search English Marketing. Por favor, es que no alcance. Sí, Samara. De hecho, en la misma página de la en la página de el tema, dentro de Canvas, hay un link hacia este glosario. Entonces, ustedes igual tienen acceso. ¿Va? De hecho, ahorita está aquí. Y ahorita hay otras dos personas que están accesando a este documento en este momento. Entonces, igual ustedes lo tienen disponible para su consulta. Ok, profe, gracias. Va, ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Creo que no por el momento. No. Ok. ¿Sí? Ok. Son 12:35, chicos. Vamos a tomarnos un descanso.
Nos vemos por aquí al 5 para la 1, ¿va? Vayan, tómense un refresquín, un agua fresca, dependiendo de, o un café, dependiendo de cómo esté el clima por donde viven. Y nos vemos ahorita de regreso, ¿va? Despéjense un rato y continuamos, ¿de acuerdo? Sí, gracias. 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 Muy bien, chicos. Entonces, ahorita nos vemos.